Hola Jessica, nos alegra tenerte entre nosotros. Espero que te guste tu nueva casa. Es la choza más popular. El jefe nos mandó recorrer la costa para encontrar tu balsa. La hemos traído hasta aquí por ti. Hola Jessica, nos hace felices tenerte entre nosotros. He terminado la vela, ¿vale? Muy bien, pero es que no me habéis dado tiempo ni de saludar. Hola a todos, soy Patri y estamos en el capítulo 13 de la serie de los Sims Historias de Náufragos. Entonces, como ya he empezado con el vídeo y tal, pues yo me he callado. Vamos a ver, vamos a escuchar, ¿no? Gracias, Juhana. Muchas gracias, Juhana. ¿Y dónde está la vela, chica? Debería estar ahí puesta, ¿no? Colocar la vela, vaya voy. Con todo el ajetreo que ha habido últimamente, casi me había olvidado de mi balsa. Coloca la vela. A ver qué tal teje la señora. Seguro que bien. Estoy un paso más cerca de mi otra casa. Jessica, es hora de dejar de vivir en el pasado y soñar con el futuro. Vive en este momento, aquí, ahora. Hombre, la balsa guapa es, pero yo lo veo más peligroso que otro poco que te vayas por ahí en eso. ¿Estás aquí? Bien, me han dicho que tu balsa necesita un timón. Tengo una tarea para ti. Si la llevas a cabo, mi gente te hará un timón. ¿Vale? ¿Qué clase de tarea? Nuestra vieja aldea fue abandonada por una maldición. La maldición se cobró demasiadas vidas, así que nos marchamos. Con las prisas, olvidé en una cesta mi tambor sagrado Pahu. ¿Puedes ir a buscármelo? Mira, de verdad, ¿por qué todo el mundo olvida las cosas? Entiendo, pero ¿por qué yo? Nuestro chamán, Amanaki Tama, no permite que nadie de la tribu vuelva a la vieja aldea por miedo a que la maldición nos robe más vidas. Vale, Guayata. Puede que a ti, al ser forastera, sí que te permita ir. ¿Vale? ¿Y si roba mi alma? Entonces la maldición también podría afectarme a mí. Claro, eso pienso yo. Mira qué contenta. No dije que fuera una tarea fácil, pero no te preocupes. El chamán siempre ha sido demasiado supersticioso. Sí, bueno, claro. Para fiarse. De acuerdo, ¿dónde está ese chamán? En la hondonada siniestra. Vale. Vaya, esperaba que estuviera en la cala del placer o en las llanuras del chocolate. ¿Cómo se llega a la hondonada siniestra? No está lejos. Ve a la selva y busca a los guardias del chamán. Vale. Yo voy a la selva y busco a los chamanes. Vale, para ir, primero regreso al puerto de la aldea, ¿vale? Y voy al portal inexplorado de la antorcha Tiki, junto al agua, y ya voy a la selva. Y desde allí, vale, muy bien, pues vamos a hacerlo. Vale, seguimos, que he tenido una interrupción. Iba a irme, pero resulta que viene aquí el chico y me dice, escuchar chiste verde. Así que vamos a escuchar el chiste verde, ¿no? Ya que estamos. A ver, ¿dónde estás? ¿Cómo eras? Nunca me acuerdo tu nombre. ¿Cacolo? No. Acolo, sin más. El Cacolo, no. A ver. Bueno, pero ¿dónde está? Porque se va a tardar tantísimo. Bueno, a ver, Guayata. ¿Qué está trabajando? Ah, sí, está trabajando. Guayata ha estado ocupada preparando un juego completo de herramientas para su compañero Sim. Aparentemente, el Sim ha quedado impresionado por la calidad y utilidad de los martillos y las llaves inglesas que le ha fabricado hasta ahora. Pero hay un problema. ¿Hay un problema con todo lo que ha fabricado? Resulta que Guayata ha hecho un destornillador muy bonito, pero está segura de que es un destornillador para zurdos. Ajá. No cree que su compañero Sim sepa usarlo adecuadamente. Claro. Guayata no sabe si mostrarle el destornillador para zurdos o ocultárselo. ¿Qué debería hacer?
Hombre, pues yo creo que ya que lo has hecho, chica, muéstraselo. Oye, que no le gusta, pues no le gusta. Va, él mismo, tú enséñaselo. Claro, a regañadientes, Wyatt le enseña a su compañero Sim el destornillador para zurdos, esperando que sea motivo de burla. Pero el Sim ni siquiera se emociona lo suficiente como para esbozar una sonrisa. El compañero Sim de Wyatt finge de forma poco convincente estar orgulloso de ella y luego guarda el destornillador para zurdos junto al resto de herramientas para diestros. ¡Anda! A Guayata le preocupa que el Sim guarde las herramientas de ambos tipos juntas. Ay, Guayata, que eres muy, ¿eh? Ya que este descuido podría suponer un riesgo para su seguridad en el futuro. Hombre, bueno, es que utilizar un destornillador para zurdos, un diestro, eso es un arma mortífera. Sí, pero se quita esa idea de la cabeza y sigue trabajando en un nuevo recortador de galletas. Y haz eso. No me hagas más destornilladores para que luego ni siquiera miren para él. ¿Sabes? Mírala, mírala qué rica ella. Hombre, ¿estás enamorado? Sí, bueno, nosotros tenemos que ir ya se me ha olvidado, claro, ¿cómo se llamaba? Al puerto de la aldea y de allí es cuando vamos al otro lado. Entonces, al puerto de la aldea. Este será. El puerto de la aldea, eso es. Vámonos para allá. Y porque era un timón, sí, un timón, creo recordar. Sí. Pues vamos. Al puerto de la aldea, todavía no hemos atravesado ese portal, ¿no? No sé cómo llamarlo, siempre llamo portal. Bueno, ese portal en el que hay delante un tigre. No sé qué pasará cuando lo tengamos que atravesar, la verdad. Estaba escuchando la música, ¿eh? No, siempre lo digo, pero es que me quedo callada porque estoy escuchando. Y esta señora ya ha venido aquí ella sola corriendo. Oye, son todos muy graciosos aquí. Este no se puede. A ver, es que no escucho yo. Onda, mira cuánta gente. A ver, ya estamos en el puerto de la aldea, entonces tenemos que ir al portal inexplorado. De la antorcha Tiki, que está junto al agua error gráfico. Alejémonos, alejémonos. Esa chica se ha vuelto negra, no quiero saber por qué. Ay, no, no, que llevaba mucho tiempo sin verlo. Mira este aquí, en el columpio, mira lo que he apañado. A ver, que me he perdido. Necesita, donde la antorcha Tiki, que está junto al agua. Vale, antorcha Tiki, agua. Agua. Vamos a ver, el agua está por este lado. Pues el agua está por este lado. Aquí no hay portal. O sea, puertecita de este. Es este. Pues corre para acá que hay un error gráfico y no tengo ganas de verlo. Que es muy molesto. Vamos a la selva. Pero no se llamaba. Era selva. No, 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 no se llamaba selva. ¿A qué me he equivocado? ¿A qué me he equivocado? Pero ponía explorar. Si pone explorar es que nunca hemos ido. No sé. Mira, esta es la canción que a mí me gusta. Ah, para una que me gusta y dura poco. A ver, ¿dónde estamos? Que yo me entere. Selva. Este es nuevo, ¿no? Vale. Pero yo tenía que ir a la. No era selva. Hondonada siniestra. Bueno. A ver. Hemos ido al puerto de la aldea. Hemos pasado al portal inexplorado de la antorcha Tiki junto al agua. Y hemos explorado. Irás a parar a la selva. Bueno, es que no seguí leyendo. Ese siempre es mi problema. ¿Os dais cuenta, no? Vale. Ya estamos en la selva. Ahora tenemos que usar el portal del tótem que está a la izquierda de tu náufrago. Náufrago. Vale. Izquierda. No, espera. Sí, es mi izquierda, pero es su derecha. O sea que para acá. Este de aquí. ¿Es este? Explorar, ¿no? Sí. Bueno, pero espera un momento. Déjame mirar por aquí a ver qué hay. Aquí nunca hemos estado. Pues sí, no. Creo que no. ¿Qué es esto? Que me salgo. ¿Eso son unas ruinas? ¿O es algo más? Es una fuente.
¡Ay, qué bonita! Pero ¿por qué nunca puedo yo? Es que muevo muy raro la cámara, ¿eh? Los Sims 2. Es que se me ha olvidado. Estoy acostumbrada a los Sims 3. No es muy diferente, ¿eh? Pero sí que se nota. Ver y sentarse. Se nota un poquito de diferencia. Aparte que va, bueno, se mueve con una velocidad impresionante. O sea, se te va si no tienes cuidado. Entonces, era esta de aquí. ¿Dónde está mi Sim? Aquí estás. Pues entonces es esta de aquí. Explorar. Vamos otra vez. Aunque hay un señor ahí, nos dejará pasar. ¿Tú eres? Señor, quiero pasar. Ah, bueno, ya está. Se lo ha comido. Se ha pasado por encima. Ahora sí, hondonada siniestra. Ea, ahí queremos ir. Muy bien. ¿Era un timón? No me acuerdo la historia que me contó la Jujana. La Jujana agradable y besucona. Jujana, no me acuerdo muy bien. Vale. Capítulo 16. Fascinas. Voy, yo de verdad que me pasan la lengua. ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo yoga? No, está meditando. Mirad. Vamos a contemplarle. Mira. Y tú, Amanaki Tama. Hablar, ¿no? Ah, es el chamán. Oh, es el chamán. Tenemos que hablar con él. Pues ven hasta aquí. ¿Vale? Se me ha puesto la piel de gallina, así que supongo que este es el lugar. Ese debe ser el chamán. Sí, está haciendo yoga, mirad. Míralo, míralo. Cómo se relaja, mira. Qué guapo las pinturas y el. ¡Ay, oh, todo! Hablar, charlar. Venga. Hola, soy. Tarde y con malos modos. Tarde, pero. ¡Silencio! ¡Qué borde! Sé que eres Jessica. Ahora dime por qué estás aquí. El jefe me envía para pedirte permiso para entrar en la aldea abandonada. Nadie puede entrar. Debemos evitar que la maldición caiga sobre todos nosotros, pero veo que tú no eres de por aquí. Aún así, tengo un jaguar que vigila la zona. Ajá. ¿Crees que la maldición me afectaría? La ira del volcán no hace distinciones. Hasta que el ídolo robado haya sido devuelto al templo, nadie estará a salvo. ¿Ídolo robado? ¿Se referirás a Odín? Si te trajo ese ídolo robado, me deja. Si te traigo. Ajá, sí, pero ¿quién eres tú para conseguir lo que el propio jefe no? Pues serías mejor que tú. ¡Ah! ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! Sí, vamos a volver con el ídolo, porque somos muy, muy, muy valientes y muy. Sí, ella es perfecta. Ella sabe hacer de todo. La chica de ciudad, ¿eh? Ya ha parado aquí. ¿Qué? Pero ¿por qué no le puedo dar el pause yo? Una chica de ciudad y se ha quedado aquí sola, pero sola lo que es bien sola y ha sobrevivió, ¿eh? Y ha encontrado agua y ata. ¿Sabes tú? Ay, de que no vales para nada. Entre aquella panda de náufragos que no ni un coco encontraban. Ay. Nah, tú hazte la balsa y échate pa'l mar y vete para casa, porque vamos. Sí, como que yo me acuerdo de cómo se llamaba donde dejamos a Spaulding allí en aquella roca. A ver, tenemos que ir a la ciudad de los simios. Vale. Los orangutanes se han vuelto a llevar a Spaulding. Ah, vale, porque allí no estaba. Entonces tenemos que ir a la ciudad de los simios. Vale. Que estábamos por aquí. Esta. Exacto. Nosotros la dejamos allí en aquella especie de altar. Y no era la ciudad de los simios. No, 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 no. Pero lo han vuelto a llevar, sí, los orangutanes son. Es su ídolo, lo necesitan. Sí. Nosotros lo robamos porque nos pareció bonito. Le faltaba un ojo, sí, y luego le servía para hablar, para no hablar sola. Que yo no tendría problema, ¿eh? Yo hablaría sola, tranquilamente. Hay error gráfico ahí, ¿eh? Así que tenemos que irnos rápido, vamos. Supongo que a los orangutanes también les gustan las baratijas. ¿De qué tengo que cogerlo nada más? A que me vuelven a dar una paliza. Es que hay un error gráfico. Jessica, cógelo rápido. Es hora de llevarte a casa. Venga, ¿dónde tengo que ir? ¿Que quiero irme a la hondonada siniestra otra vez? Vale. Es esta. Venga.
Hay un errográfico con un mono. Hemos tenido mucha suerte hasta ahora, ¿eh? No ha salido casi ninguno. Salvo aquel capítulo anterior, que fue la primera vez que visteis un errográfico de los que me ocurren. Nunca más. Y bueno, en este parece que sí. A veces es, yo creo que más bien que el juego es depende cómo se inicia el juego. Se inicia y de repente puede estar plagado de errores gráficos y luego otras veces ni uno. Yo para mí, que no sé, algo pasa al iniciarse el juego. No lo sé. Porque los anteriores no he visto ninguno. O sea que esta es la casita. ¡Ay, una hamaca! La casita que tiene el chamán. ¿Qué es esto? Mira qué cocina más cuca. ¡Hola! ¡Qué guapa! Mira. Pero qué bonita. O sea, bonita en el sentido. Mira cuántos detalles estas. Las hierbitas estas, las. Como las especias serán, ¿no? Mira los tarritos. ¡Ay, qué cuco! Me encanta. Me encanta. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, vendrá él, ¿no? Bueno, mientras Nini no viene, juega ahí un poco, que me hace gracia, a ver lo que pasa. Ah, que no, no me deja. Tú que estás todo el día meditando. No tienes otra cosa que hacer, ¿verdad? Vaya, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Ha desaparecido, ¿verdad? No sé, juego, me estás enfocando aquí, yo no veo nada. Ah, vale. ¿Qué? ¿Qué pasa? Has desbloqueado una nueva recompensa. Muy bien, ¿y qué me da? Me da un regalo. Una palmadita en la espalda habría bastado. Lo has logrado. El volcán te sonríe. Y espera, espera, espera. Gracias. Entonces ahora puedo ir a la aldea prohibida. Quiero saber lo que me ha regalado. ¿Qué me ha regalado? Esto es mío ya. ¡Ay! Me ha regalado lo de hacer burbujas. Me encanta. ¿Y quién me regaló esto? Espacio de cocina ancestral. ¿O me ha regalado esto? No sé, esto me encantan los Sims 2. Me encantaba verlos ahí hacer burbujas. ¡Ay, qué gracia! Me encanta este. Vale, entonces que tengo que irme ya o. Gracias entonces. Ahora puedo ir a la aldea prohibida, si se lo había leído. Para entrar en la aldea prohibida, ve hasta el cruce, otra vez. Allí deberás pasar junto al jaguar Mata. Mata significa el ojo, ya que su especialidad es la vigilancia. No puedes pasar de largo como si tal cosa. No le puedes ordenar que se aparte o que me deje pasar. Me temo que no. Mi influencia en la isla y sus habitantes se debilita con cada día que pasa. Pues vale. ¿Qué puedo hacer? Primero debes ganarte su amistad, como hice yo, con un encanto de hierbas. Vale. Encanto al jaguar, no hay problema. Coge una hoja de nepeta y frótala contra el dorso de tus manos. Es la única forma de que Mata te vea como una persona amiga. ¿Y ahora qué? ¿Cómo me ve? Pues como comida. ¿Ves? ¿Cómo te va a ver, chiquilla? Vale, ¿dónde encuentro la hoja esa de Napata? El gato hace miau. ¡Oh! Ya estamos en el capítulo 17, se va a acabar en poquito. Es hora de ir a buscar hojas. ¿Qué debería usar como cebo? ¿Mi belleza sin par? Vamos a buscar hojas. No sé, tampoco necesitamos ser bellas o no bellas. Jessica. A ver, para recoger una hoja de nepeta, haz clic en las plantas de flores blancas. Vale, estas son blancas. Coger hoja. Venga. Uy, tienes que ir al baño y comer. Y aquí no hay. No quiero ser grosera y ponerme a cocinar, ¿sabes? Bueno, baño está aquí y para comer no tiene nada este hombre. ¿Columpiarse? Hola, vete al baño. Este hombre no tiene nada para comer, ¿de verdad? O sea, un arbolito de estos de. Míralo, 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 míralo. Y cuando se ríen, yo es la risa. Más que la animación es la risa que les sale. Es que. No, esta no, esa risa no, es otra. Que hacen jijijiji, así como. No sé hacerlo, pero es que es muy graciosa la risa que ponen. Es que no veo para que comas nada. Encender. Hombre, algo encontraremos por ahí, por la selva, ¿no? ¿Qué es esto? Ver. Bueno, pues nada, dominar al jaguar. Venga,
Abre el mapa, vamos al cruce y luego está allí y ya, bueno, ya seguimos allí. Vale, pues venga. ¿Un sueño? ¿No tienes sueño? ¡Ay! No, 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 no. Cruce. ¿Dónde están los palitos? Aquí. Yo me entiendo, los palitos. Yo me entiendo. Sí. Qué pena, se está acabando. Ya hemos empezado el capítulo 17. Me está encantando, pero una vez que se acabe el modo historia, no sé si seguir jugando en el otro modo, porque ya veis que tengo errores gráficos. Los voy solventando así como puedo, pero los tengo. Y ya no es porque se vea mal, es que no sé si puede afectar a la tarjeta gráfica de mi ordenador. No lo sé. Me da miedo. A ver, tengo que gustar la mata, pero no por mi sabor. Estos animales pueden oler el miedo, ¿verdad? Haré ver que no tengo miedo. Pueden oler las mentiras, sí, son muy listos, lo huelen todo. Todo lo huelen. El miedo, la comida y todo. O sea, no, no. Tú, sé tú, siempre es lo mejor. Sé tú misma. Y úntate bien las manos de la plantita. Vale. Si tienes hoja de nepeta en tu inventario, aparecerá la opción amasar. Selecciona esta opción y amasa mata para poder pasar. Dije amasar, ¿verdad? ¿A qué dije amasar? Amansar, hombre, amansar. Ya, que no sé qué me pasa hoy, ¿eh? Con las palabras y la boca, no sé qué me pasa hoy. Estoy rara yo hoy. Se me atraviesa la lengua, yo no sé. A ver. Yo creo que no nos va a comer, Nina. Porque amansar. Yo quería verlo, pero... ¡Ay, qué bonito! ¿Qué? ¿Ha salido mejor de lo que... ¿Ya está? ¿O solo estabas pensando si deberías echarme sal? Ah, no, sí, vale. O solo estabas pensando si... Nada, déjalo, déjalo. Vete, vete, vete. Que no sé ni leer. Aldea prohibida, ya está. Ya estamos. Ya estamos en la aldea prohibida. Venga. Muy bien. Y aquí veníamos a que... Ah, por el timón. Yo es que tengo en mente lo del timón, pero no, no sé. Muy bien, me están dando unos mareos de un lado para otro, ¿verdad? Menos mal que tarda poco en cargar los lotes, ¿sí no? Vale, ya estamos en la aldea prohibida. Vale, a ver. Ya estamos en el 18, pero si el 17 fue rapidísimo, no me dio tiempo a ver nada. Fue fácil, ¿eh? Complicado fue el de los aldeanos. Esto nada. Bueno, la parte difícil ya ha terminado. Ahora por el tambor. Ah, por el tambor. Pero no tenía que ir a por un timón. ¿O qué? ¿O no? Bueno, yo tenía en mente que veníamos a por un timón. O el timón nos lo daba la Jujana. Jujana era. Y nosotros le traíamos el tambor. Sí. Sí, va a ser eso. Esta es la aldea prohibida. Y aquí vive gente. No hay para bajar. Bueno, errores gráficos no veo, ¿vale? O sea que vamos bien. No vive nadie. ¿Hay cuántas cosas de estas? ¿Y qué hay que hacer aquí? Hay camas, hay duchas, hay comida. Porque ya, si no se la cambia. A ver, esto debe ser para cambiarse. Esto es una. Si lo diré, un armario. Un armario. Yo quiero que coma. Esto es una nevera. ¿Por qué no puedo abrir la nevera? Inspeccionar cocina. Y no hay un árbol que tenga cocos. Nos vale un coco, ¿eh? O sea, no somos quisquillosos. La cosa es comer algo. Y aquí me falta aquí. Pues me da que abrir cesta. A ver, igual es una nevera, especie de nevera. Error gráfico. Vaya, cachilamar. ¿Quién apareció por ahí? Espera, 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 que no, que no, que no, que no. Que, pero, que, sí, que... Ven aquí, que no creo que seas tú. Mientras no sea ella, no, no es ella. Vale. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, sí, ya me ha salido. A ver, encontrar el tambor Pahu, Pahu, Pahu. La verdad es que encontrar ese tambor parece tan fácil como ganar un concurso de baile. Bueno, depende cómo bailes. Jessica, si bailas bien, sabes tú. Para buscar el tambor Pahu, localiza la chofa del jefe. Ahora, haz clic en la cesta del jefe. Selecciona abrir cesta. Bueno, parece que lo sabía, ¿eh? Y
En todas las cestas seleccionamos abrir. Vale. Pues esta no me parece que sea la del jefe porque la veo como pequeña. Espera, dale al. Vamos a abrirlas todas. Esto es la cocina. Esto es la nevera. ¿Se ha ido el error gráfico? Sí, salía como del. ¿Qué es esto? No, no. Sale del agua. ¡Cachis! ¡No me fastidies! Que no, 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 que no me gusta verlo porque es que ofende mucho ver esto. Ya está acabando la historia, o sea que ya podemos. Eres tú, al final has venido, te he estado esperando. Cuidado con el ladrón, porque fue el ladrón quien provocó todo esto. Espera, si es un ladrón, voy contigo. A ver, aquí hay una persona, ¿por qué no se ven a las personas? ¿Qué es esto? ¿Esto es el tambor? Tate, tate. Eso no es un tambor, ¿no? No, esto no es un tambor. Yo no quiero coger nada que no sea para llevar. A ver si voy a desatar aquí la guerra mundial entre las aldeas. No, 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 yo eso no lo quiero. Bueno, guerra mundial sería la guerra aldeana. No quiero eso. Yo me quiero llevar el tambor que me han pedido. Qué cosita, mira. Qué bonito. Hay una en los Sims 2. Hay una en los Sims 2 igual, pero claro, es que esta, mira qué bonita. Si jugáis a los Sims 2, sabéis que os digo, ¿no? Que es igual, de una madera así oscurita. ¡Qué gracia! ¡Es igual! ¿Eh? La muerte nos espera a todos, pero a ti te sigue. Esto no puede ser bueno. No, no, bueno, no, no tiene pinta. Ya los abrí todos, ¿verdad? Ahora sí que cojo esa cosa. Colocar las urnas. Tengo que colocar estas urnas con las otras. Encuentra las tres urnas. Selecciona cada una haciendo clic en ella y eligiendo coger. Cuando haya escogido las tres, haz clic en los altares de uno en uno. Vale, sí, yo ya vi una aquí, pero no vi más. Espera, no era para abajo y por aquí. Estaba por aquí. Vale, aquí hay una. Vete, vete ya a cogerla. Estos son los tres altares, ¿verdad? Vale, ¿y esto qué es? Nada. Supongo yo que sean esos los altares. Vale, nos persigue la muerte, ¿eh? Así que Jessica, con brío. A ver si vemos otra. A ver, es que está oscuro. Y es de noche. Bueno, como voy a estar buscando un rato, ¿eh? Ah, mira el trono. Como voy a estar buscando un rato, vamos a dejar el capítulo aquí. Espero que os haya gustado. Ya falta poquito para que se acabe. Ya estamos en el capítulo 18 del juego. Pero está muy bonito el juego, ¿verdad? Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado. Podéis darle a me gusta, podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Chao.